Bienvenidos hasta este tu programa Fluide Informa. Este quien te habla Manuel La Santa, terapeuta certificado del Colon. Un saludo cordial a todos los que están en Sintonía con nosotros por el canal 8.1, 8.2, por Liberty, por Choice, por eh, Claro, por Salud 15:20 a.m. y los que están viéndonos por Internet. Un saludo cordial a todos ustedes. Y aquí como siempre llevando la información nutritiva para su salud. Y aquí estoy. Con la doctora Grace Nowell. Saludos, Grace. Hola, saludos, Manuel, qué alegría verte. Igualmente, Grace. Este, quiero que, antes de que nada, Grace, mandarle un saludito a una primita y su mamá, Heidalis Reyes Pagán. Mi primita, que es de apellido La Santa, vive eternamente orgullosa. Ella es de Guaragua, Bayamón, y tiene ocho añitos y está en, una, en un colegio de, que se enseña inglés. Y después es una americana. Aquí en Puerto Rico, Bayamón, y vive orgullosa de su apellido, La Santa. O sea, okay. yo pues, me, me, me enorgullezco porque ya, pues, habla de todos los que están eh, eh, profesionales, bien orgullosa de su, de su apellido. Bueno. Pues, pues, como siempre, pues, mire, hoy vamos a entrar en un tema que es la alimentación, ¿verdad?, de las emociones y el comportamiento. Y yo quisiera, antes que nada, entrar primeramente, rapidito, a un punto clave, Grace, porque... Hay que ver cómo es que está la gente en la calle, cómo está la gente en el mundo, desorientada, viviendo eh, agresiva, viviendo de una, 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 de una manera que hace ese daño, eh, 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 como se por ahí, de mecha corta. Y todo eso tiene una razón de ser. Y hay un origen. Y es que dentro del el, el plan divino, Dios estableció. Y la aquí para que, lo, para que lo puedan ver, no que yo esté diciéndolo, sino lo que dice la Biblia. Y estamos hablando aquí desde el Génesis 1, 21, capítulo 1, capítulo, eh, versículo 29. Y dice, Dios dijo además, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol cuyo fruto lleva semilla, ellos os servirán de alimento. Y como ejemplo, y entienda con mucho cuidado esto que le voy a decir. Entendemos que hay unos alimentos que, aunque son naturales, nos están haciendo daño, pero eso es porque el hombre ha metido su mano a intervenir con ellos genéticamente. Pero al principio, cuando Dios creó todo, que lo creó perfecto, creó un sinnúmero de cosas, que es la que les voy a explicar de ustedes ahora para que se den cuenta, cómo es que cuando Dios hace las cosas son perfectas, cuando el, Dios, el hombre mete la mano, las daña. Y mire, dice ejemplo, plantas que dan semilla trigo, cebada, arroz centeno avena quinua maíz plantas que forman espiga y dan semilla es decir cereales ejemplo de árboles cuyos frutos llevan semilla durazno uva manzana tuna etcétera es decir frutas también tenemos oleaginosas aguacate nueces almendras avellanas ajonjolí maní coco etc esta dieta original de cereales oleaginosas y frutas eran necesarias para el sustento físico de Adán y Eva. Pero además del sustento físico, Adán y Eva tenían el acceso al árbol de la vida para prolongar la vida física que Dios le había dotado al hombre Adán, ¿verdad? En Génesis 2:9, Jehová Dios hizo brotar de la tierra toda clase de árboles atractivos a la vista y buenos para comer. También en medio del jardín, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es importante. También notar que antes de la caída del hombre por el pecado, Adán tenía cero egoísmo, tenía capacidad para amar y tenía la ley de Dios escrita en su mente y en su corazón. Es decir, el hombre tenía 0% de Galatas 5, 9, 10, 19 al 21, que son los atributos de la carne, que son hechicería, adulterio, mentiras, raíces de amargura, todo ese tipo de cosas que hacen daño al hombre. Él tenía cero porque estaba perfecto. Y tenía 100% de Gátalas 5, 22 al 23, que son los frutos del Espíritu, que es bondad, amor, paciencia, mansedumbre, misericordia. Eso lo tenía completo porque no había caído todavía en el pecado. Pero después de eso, la vida después del pecado, la transgresión de la ley de Dios, que, que sigue siendo la ley del amor, fue lo que trajo consigo dolor y muerte. Sin embargo, en medio del sufrimiento resultante del pecado se manifiesta el amor de Dios. Está escrito que Dios maldijo la tierra por causa del hombre. Génesis 3:17, los caldos y las espinas. Dice, dificultades y pruebas que colman su vida de afán y cuidado le fueron asignadas para su bien como parte de la preparación necesaria, según el plan de Dios. Para levantarle de la ruina y degradación del pecado que había, que había cometido. En esta naturaleza, la misma, el mismo mensaje de esperanza y consuelo. Hay flores en los caldos y las espinas están cubiertas de rosas. O sea, que ahí es donde hablan que las rosas también tienen espinas. Pero eso fue causado por el hombre, porque al principio, Dios le dijo al hombre: Haz todo esto. Y le dio, a, en el caso de Adán, una encomienda: comerás de todo menos de aquel árbol, que es de la ciencia del bien y del mal. Desobedeció por causa de Eva, que porque la, la, quien, el, 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 Adán no fue engañado. Quien fue engañada fue Eva. A Eva sedujo a Adán. Pero ahí cayeron los dos. Y Dios <laughs> le dio duro también a Adán porque el consejo directo fue para Adán. Exacto. Entonces, después de la caída, entonces después, dice, después de la caída, Dios agregó a la dieta original. Comerás plantas del campo. Si te das cuenta, Grace, al principio le dice que va a comer plantas, ¿verdad? Y, y, y hierbas. Entonces ahora vuelve y repite, y comerás plantas del campo. Y el hombre perdió el derecho a la vida eterna, el derecho al, al árbol de la vida. Entonces, ahí donde entra por la travesía del hombre, que dice, por la dirección de la ley de Dios, Adán pasó a tener ahora 100% de egoísmo, que antes no lo tenía, y cero de amor, cero de Gálatas, que son los, 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 los frutos del Espíritu, y 100% de Gálatas 5, 19, 21. Que es lo que te dije que son las complicidades de la carne. Entonces el hombre perdió el don de la temperancia, perdió el dominio propio. Y es lo que está ocurriendo en la vida que estamos viviendo, donde tú ves que la gente dice, Yo soy de mecha corta, y tú ves que tanta, tanta muerte hay tantas situaciones negativas con el hombre. Entonces quise traer esto, esto aquí porque ahí te das cuenta cómo el comienzo de todo es la desobediencia del hombre y cayó de la gracia de Dios que viene en ese momento. Y ahí es donde comenzamos. a ah, tiene esto que no tenemos mucha paciencia, no tenemos tolerancia. Alguien en un carro nos corta al frente. Y ya queremos hablarle malo. Queremos gritar, queremos hacer una cosa, se nos pide, perdemos la comunión. Claro. Entonces, todo tiene un origen. Todo tiene, todo, todo tiene un origen. Y fue en el jardín del Edén. Entonces, dice aquí, eh, por la caída del hombre. Entonces, mira, mira, mira qué cosa interesante, dice. ejemplos de las hierbas del campo, acelga, apio, cilantro, col, perejil espinacas, las hortalizas, las leguminosas, las legumbres, frijol, galbanzo y todo otro tipo de... De, 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 um, de granos. De grano. granos. Entonces, con la caída del hombre, el hombre también perdió el acceso al árbol de la vida, que servía para prolongar su vida. Por lo tanto, comenzó el hombre el envejecimiento y la degradación tanto mental como física. Como física. El desgaste, el cansancio y por, y por como resultado, la muerte. La muerte. Entonces... Ahí es donde entramos en ese tipo de cosas que hoy en día el hombre está con tanta situación tan negativa y mental. Entonces, mira, ejemplo, mira, porque tú ves que el doctor Norma lo habla mucho. Ejemplo, el apio es diurético. La espinaca es muy buena para el intestino, para el estreñimiento. El sambo depura los, de los, depura los tóxicos. El zapallo ayuda a limpiar las articulaciones y sirve de laxante, etcétera. O sea, tú te das cuenta cómo? Dios hizo todo perfecto y nunca, aunque el hombre cayó, nunca le, le dijo, come carne. Claro. Mentira ¿Me que o sea que interesante. Entonces dice, es un menú saludable para el hombre. De, está compuesto de cuatro puntos: hidratos de carbono, proteínas vegetales, grasas vegetales, vitaminas y minerales. Ejemplo de esto: cereales, papa, maíz, avena, frijol, vaina, legumbres, habas, alberjas, lentejas, inclusive la soya, que en aquel momento. Era perfecta y no está como está hoy en día. Porque fíjese que no estoy hablando de los productos que podemos comer hoy, sino lo que hizo Dios desde el principio para que el hombre comiera y viviera en saludable sin ningún tipo de problema. Ahora no se pueden comer muchas de estas cosas porque el hombre las, to las, to las tocó genéticamente. Entonces, cuando usted sigue mirando, hay un detalle bien interesante aquí que dice: cuando comenzó el hombre a comer carne grace. Y aquí te habla. En la, en la descendencia de Caín, antes del diluvio, comía carne, pero el consumo de la carne no había sido autorizado por Dios. En Génesis 6:5, Jehová vio que la maldad del hombre era mucha en la tierra y que toda tendencia de los pensamientos de su corazón eran de continuo solo al mal. Gozaban matando los animales y el consumo de la carne como alimento los volvía aún más crueles y sedientos de sangre hasta que llegaron a considerar la vida humana con sorprendente indiferencia. Te Yo te a... pregunto, ¿habrá algún parentesco con el diablo? Espera, mira casualidad. No, no es mera casualidad, te voy a decir, existen consecuencias de las proteínas de la carne y el comportamiento humano. Está demostrado y se han hecho estudios de que la agresividad la alimentación, las emociones, todo lo que comemos está relacionado con nuestro comportamiento. Si nosotros ingerimos más carne, estamos más pesados, nos volvemos más agresivos. Y lo dice este paisaje bíblico que estás explicando dice que la gente empezó a sentir hasta más placer de matar los animales. O sea, empiezas a, a tener una morbosidad distinta que, los, que el comer alimentos más sanos. La gente que come alimentos más sanos tienen un semblante más bonito, tienen una paciencia, tienen niveles de tolerancia, son personas que están con más sensibilidad. La gente que come carne, estas personas viven con agresividad, con violencia, con odio, no tienen tolerancia, se molestan más eh, rápido que el resto de, lo, de los... Demás que no comen la carne. Hay estudios que dicen que hay personas que los alimentos que se comen los ponen ansiosos, los ponen desesperantes, los ponen molestos, porque eso tiene que ver con la emoción, eso tiene que ver con lo que ingieres, lo que entra en tu intestino, que es el segundo cerebro, lo que entra dentro de tu cuerpo, tiene que estar completamente ligado con tus emociones. ¿Por qué? Porque, Manuel, yo te doy un pedazo de carne y ponle mucha gente que se come esta carne que está cruda. O sea, comes como si fueras. Los animales como el león, los animales agresivos. Aves de rapiña. Aves de rapiña, todo este tipo de, de animal salvaje que, que, que es agresivo, come carne de esa manera. El ser humano quiere tener una buena apariencia, quiere tener una mejor salud, quiere mejorar su estado de ánimo. Tiene que entonces cambiar su alimentación. Es importante cambiar la alimentación, es importante porque eso va ligado con tus emociones. El padre de la medicina moderna, Hipócrates, que nació 460 años antes de Cristo, dijo que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Fíjate, ya aún en aquel entonces, él entendía, él no sabía de hormonas, él no sabía de nada de ese tipo de cosas, ni de células, pero él entendía que si no teníamos un equilibrio, si no, si no estábamos en armonía, el cuerpo iba a comenzar a enfermarse. Para que tú veas como desde aquel entonces, dos mil y pico de años atrás, ya se está hablando que la comida es clave para el ser humano. Exactamente. Pues no se retire que ahí nos regresamos con este interesante tema.